Qué bueno compartir con ustedes. Acá inicia el punto de encuentro de la ganadería latinoamericana. Esto es Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital y Agrotendencias en toda Latinoamérica y en todo el mundo a través del canal de YouTube. El día de hoy nos encontramos en México. Estamos en el estado de Veracruz, en el municipio de Jesús Carranza, en Nuevo Morelos. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hizo la ganadería Oro Verde para conocer el trabajo que vienen realizando con su raza Sardo Negro para todo México y toda Latinoamérica. Don Luis Espín, propietario de esta importante ganadería, nos da la bienvenida a nuestro programa. Buenos días, amigos de Latinoamérica y de Colombia, que nos visitan por medio de este programa Empresarios de Campo. Los saluda su amigo José Luis Espín, integrante de la familia Espín Iturbe, propietarios de la ganadería Oro Verde, ganadería que se dedica a la cría de ganado cebú sardo negro de registro. Nos encontramos ubicados en Nuevo Morelos, municipio de Jesús Carranza, Veracruz, México. La ganadería Oro Verde, llevamos cerca de 30 años trabajando con el ganado sardo negro. A partir de 1984 se iniciaron los trabajos con la raza. A partir de compras que se hacen a ganaderos que tenían ganado sardo negro en ese entonces, como lo era don Alfonso H. Gómez, Reyes García, el general Velasco, los señores Tomás. Realmente de ellos se inicia el material genético que se empezó a trabajar aquí en Oro Verde. Llevamos 30 años seleccionando un tipo de hembra que nos ha dado resultado aquí en esta zona. Lo que buscamos en Oro Verde, en el tipo de hembra, es que sean hembras principalmente con un temperamento muy manso, que sean hembras con una fortaleza bastante adecuada, con una estructura que entre dentro de un balance entre lo que es carne y leche. Aprovechamos la adaptabilidad que el sardo negro tiene a este medio, a este clima. Son temperaturas promedio al año de 34-35 grados con una alta humedad. La base de la selección, pues nos hemos basado mucho a los datos productivos que estamos recolectando. Les presento ahorita aquí un lote de vacas de ordeña. Son 30 vacas que están en ordeña. Cuentan con un promedio de 12-13 litros al día. Se ordeñan una vez al día, se le deja una teta al becerro. Es el lote élite de producción, ¿no? Están en potrero, se suplementan con 1 kilo nada más de concentrado. Las vacas de mayor producción entran a este lote. En general hay una ordeña de 80 vacas que ya en general manejan un promedio de 8 a 9 litros. Pues hay lactancias importantes de 2.000, 2.500 litros de leche. El promedio anda más o menos 1.800 litros por vaca en 240 días. Aparte de los datos productivos, estamos trabajando fuerte con los empadres controlados, con la inseminación, con transferencia de embriones. En esos 30 años hemos mejorado, la ganadería tiene una mayor aceptación, hay una demanda cada vez más fuerte del producto que nosotros ofrecemos. Todos esos detalles nos obligan a ser cada vez más estrictos en la selección. Necesitamos llegar a lactancias más altas, pero siempre sin perder el balance entre la producción de carne y leche. Eso para nosotros es muy importante. O sea, necesitamos vacas fuertes que puedan producir en estas zonas. Es lo que está demandando el mercado, o sea, el trópico es lo que está demandando vacas con estas capacidades productivas, con esta resistencia y que puedan producir un buen becerro al destete. Hoy en día en México la demanda de la carne es muy fuerte, entonces nos exige un producto de buena calidad. Ganadería Oro Verde está catalogada como una de las mejores criadoras de sardo negro acá en México. Esto se debe a una muy buena disciplina, un excelente acompañamiento, una buena selección y sobre todo a una buena nutrición. Don Luis Espín sigue hablando sobre este modelo. El manejo del rancho, tenemos una parte que le llamamos el área de maternidad o las vacas próximas al parto. Ya una vez que están dentro de un mes próximas a parir,
se separan para tenerlas vigiladas durante gran parte del día para tener una mayor atención del becerro al nacer. Se les da un manejo de 8 o 10 días, una persona encargada especialmente de estar atendiendo a los becerros. Se ordeñan ahí manualmente las vacas, se les deja una teta al becerro. Desde el primer día de ordeña se lleva control de producción de leche. Después se entran a otro corral donde ya se separan por producción, donde les tenemos un lote con un nivel alto y un nivel un poco más bajo. El manejo de la vaca es, se ordeña en la mañana, 3 tetas, se deja una teta para el becerro. A mediodía el becerro mama toda la leche que trae la vaca a mediodía y se separa de la madre nuevamente hasta el otro día temprano a la hora de la ordeña. Eso es durante un periodo de 7 u 8 meses, dependiendo lo que dure la lactancia de la vaca. Estamos tratando de sacar lactancias entre 240 y 270 días. Una vez que la vaca ya termina su lactancia, se va a potrero a descansar. De ahí el becerro se selecciona lo que va para semental, lo que va para abasto, y se les da un manejo en potrero con una suplementación de 1 kilo diario hasta llegar al lote de venta, que es aproximadamente a los 12-13 meses, pesando aproximadamente 280-300 kilos. Estamos hablando de pesos al año de edad. Las hembras, lo principal, lo primero que se hace es seleccionar en base a producción, después se hace una selección en base a fenotipo, y las hembras que cumplen con los requisitos de fenotipo y de producción son las que se quedan en el rancho. Después ellas se van a otros potreros a crecimiento. Es un manejo muy sencillo, una suplementación mineral, desparasitaciones cada 3 meses para tratar de lograrlas llevar al empadre a los 22, 20 meses más o menos promedio. Detrás de cada mesa hay una historia para contar. Es la historia de nuestro campo, nuestra gente, nuestro país. Que lleva lo mejor de la tierra para que esta gran nación tenga una mejor alimentación. Esta es la razón de comer carne colombiana. Yo también me uno a comer lo natural. ¿Y tú qué esperas para unirte? Come carne 100% colombiana. Fondo Nacional del Ganado Fedegan, el único instrumento de nuestros campesinos y ganaderos colombianos. Empresarios del Campo es el punto de encuentro del sector ganadero colombiano, donde productores, proveedores y consumidores dan a conocer lo último en tecnología del sector ganadero. Desde Colombia, Empresarios del Campo, todos los sábados a las 10 p.m. y los martes a las 8 a.m. por Canal Rural, en el 726 de DirecTV. La media hora, Orgullo de la Ganadería de Colombia, les da la bienvenida. Empresarios del Campo. Jueves y su reposición sábado y domingo por Agrotendencia TV, la televisión que siembra un continente. Otro punto fuerte en esta ganadería es la utilización de excelentes toros. Conozcamos algunos de estos toros que están manejando en Ganadería Oro Verde. Una vez que llegan las novillonas al empadre, al igual que las vacas, vamos haciendo empadres controlados. Cada línea tiene que ir con un toro, buscando resaltar las cualidades de las hembras y de los machos. Los toros que utilizamos, pues son toros aquí producidos en el rancho, con pues el semen disponible del mismo material de aquí o de material recuperado de otras ganaderías que en su tiempo estuvieron trabajando bastante bien con el cerdo negro. Tenemos una batería de toros bastante importante, considero. Tenemos alrededor de 10 toros, tenemos confeti, tenemos general, cadete, camaleón, cántaro, que son toros que nos están dando muy buenos resultados. Tenemos a chipilo, tenemos centavo, son toros que nos están dando muy buenos becerros, con buenos pesos al destete, con buenas ganancias diarias de peso.
y que nos están dando vacas con muy buena producción de leche. Es muy importante. Los datos productivos que tenemos, la verdad, dan una garantía al productor, al ganadero que viene a comprar un semental. Él puede escoger su semental de acuerdo a las necesidades de él, de acuerdo a lo que ellos buscan. Si quieren una vaca con más producción, nosotros tenemos los datos de cada una de nuestras vacas y los datos de las madres de todos nuestros toros que estamos utilizando. El trabajo que viene realizando esta ganadería durante los últimos 30 años se ve reflejado también en su tren de exposición, ganando diferentes ferias a nivel regional y a nivel nacional acá en México. Conozcamos un poco de estos ejemplares. Estamos mostrando algunos de los animales que hemos presentado en algunas pistas. La trayectoria de la ganadería en esa cuestión ha sido bastante importante. Aquí podemos ver todos los campeonatos que hemos obtenido, pues prácticamente en 5 o 6 años ha habido épocas que nos ha ido bastante bien, con la mayor puntuación de la raza, hemos estado trabajando. Considero que somos una ganadería que está impulsando la raza y pues demostrando la calidad que tenemos también en las pistas. Lo más importante, el biotipo de las hembras que tenemos, que eso le ha gustado mucho a los técnicos, a los jueces. Hay muchas campeonas de la raza, como podemos ver aquí los banderines, ¿no?, y los trofeos. El resultado de la selección que hemos hecho durante 30 años, pues se ha visto reflejado en la pista de calificaciones, en los datos productivos que tenemos, todas las exposiciones nacionales y regionales que podemos participar con vacas en concurso lechero, lo hemos hecho y hemos logrado los mejores resultados. Ya se los había mencionado en alguna ocasión, manejamos más o menos un promedio de 30 litros en concurso, en tres ordeñas, como se estaba manejando, 25, 26 litros en dos ordeñas. Contamos con al menos 40 vacas que han participado en concursos y en certificaciones avaladas por la SAGARPA y por la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Eso es muy importante también, que vemos el potencial, hasta dónde podemos llegar con un manejo diferente a lo que tenemos en campo. Tenemos producciones muy altas, tenemos el récord nacional de Moronosa 767, una vaca que alcanzó más de 36 litros, que tiene su primer lactancia, fue arriba de los 3.000 litros, la segunda ya anda por arriba de los 5.000, y es una vaca con muy buena producción, con muy buena capacidad y con todas las características que buscamos del sardo negro en cuanto a funcionalidad. Un temperamento muy dócil, pero lo más importante es en la aceptación de los clientes y los buenos comentarios que ellos nos hacen de los productos que se llevan de aquí de la ganadería. La mayoría de los clientes, la verdad, o sea, están satisfechos, están contentos con los toros, regresan, la mayoría regresa a comprarnos nuevamente toros. Tenemos clientes de muchos años que están convencidos gracias a los resultados que están obteniendo con nuestro producto. Para nosotros eso finalmente es lo más importante, que el cliente esté convencido de lo que estamos haciendo con nuestra ganadería. Eso es la satisfacción que tenemos, eso es lo que seguimos buscando, lo que vamos a seguir buscando, que el ganadero tenga un beneficio real de nuestro producto. Los datos en cualquier tipo de explotación ganadera son fundamentales para poder tomar decisiones a futuro. En Oro Verde, el doctor Antonio Cerón, de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado, Cebú Mexicana, y asesor de esta importante ganadería, nos habla de cómo ha sido esto un factor fundamental para el buen desarrollo de la raza sardo negro. En la ganadería Oro Verde, además de la parte fenotípica, está considerada la parte productiva en la toma de datos. En la toma de datos se inicia desde el peso al nacimiento, después el peso al destete, el peso al año y el peso a los 18 meses, 550 días. Esto hablando de ganancias, de peso. Hay tres rubros que podemos decir de importancia en datos productivos. Uno, que es una medición bovinométrica de cada animal, que significa tomar las distancias anatómicas de cada individuo para conocer su
crecimiento, su desarrollo. Esto se lleva a cabo en dos etapas de la vida de cada animal, cuando tiene alrededor del año y cuando tiene 18 meses o 550 días. Esa es la parte relacionada con la bovinometría. El otro punto importante que toma cada vez más relevancia es la producción láctea. La producción láctea se lleva a cabo los controles en cada vaca de manera individual y con un reporte mensual a través de un programa nacional que se llama el Programa Nacional de Mejoramiento Lechero. Y la otra gran directriz dentro de datos productivos que se incorporó a partir del 2012 es la relacionada con las características de la canal a través de la medición en tiempo real por medio de ultrasonido. Detrás de cada mesa hay una historia para contar. Es la historia de nuestros campos, nuestra gente, nuestro país. Que lleva lo mejor de la tierra para que esta gran nación tenga una mejor alimentación. Esta es la razón de comer carne colombiana. Yo también me uno a comer lo natural. ¿Y tú qué esperas para unirte? Come carne 100% colombiana. Fondo Nacional del Ganado Fedegan, el único instrumento de nuestros campesinos y ganaderos colombianos. Empresarios del campo es el punto de encuentro del sector ganadero colombiano, donde productores, proveedores y consumidores dan a conocer lo último en tecnología del sector ganadero. Desde Colombia, Empresarios del Campo, todos los sábados a las 10 p.m. y los martes a las 8 a.m. por Canal Rural, en el 726 de DirecTV. La media hora, Orgullo de la Ganadería en Colombia, les da la bienvenida. Empresarios del Campo, lunes y jueves y su reposición sábado y domingo por Agrotendencia TV, la televisión que siembra un continente. En términos cronológicos, con lo que se inicia en esta ganadería es con la medición de leche, posteriormente con los pesajes para conformación carnicera o cárnica. Después se implementa la parte de las mediciones o de la bovinometría, de la medición corporal. Y últimamente lo que se hace hincapié de una manera interesante es las mediciones por ultrasonido para características y calidad de la canal. Voy a extenderme un poquito en esta porque pues finalmente si tenemos mayor ojo de la costilla en un individuo, lo que vamos a obtener es la mayor cantidad de cortes. ¿Qué es lo que buscamos? Individuos que tengan una mayor cantidad de ojo de costilla a lo que se marca dentro de la raza y definitivamente que tengan un buen marmoleo. La otra parte importante relacionada con esto es la cobertura de grasa muscular. Esta es de suma importancia dado que a mayor cantidad de grasa, pues definitivamente hay una menor producción de carne. De tal manera que si se hace una selección rigurosa sobre esto, se tiene un avance. Y la otra parte relevante es que no se contraponen. Si yo selecciono para ojo de costilla, y a la vez puedo ir seleccionando para cobertura de grasa, no interaccionan negativamente, sino van independientes. La otra parte finalmente, que hablando de características de la canal, que es de suma importancia, es el marmoleo. El marmoleo definitivamente es una condición bien ponderada, que en otras razas ya está con un avance interesante y que es bien retribuido porque el consumidor eso es lo que quiere es calidad. Y la calidad, hablando de suavidad y de terneza, se la da esta condición que se llama marmoleo y que también puede ser determinada a través del ultrasonido. Nos lleva a que si empatamos la parte de la producción de carne con la parte de la producción de leche, pues podemos conjuntar en un individuo que tenga, dentro de los términos aceptables para las condiciones tropicales y para la raza cebuina, características para leche y para carne. Todas tienen puntos importantes para la selección a futuro de los individuos. Y que quede como imperancia que dentro del sardo negro, específicamente hablando de oro verde, se busca un individuo que tenga un equilibrio tanto en la producción de leche como en la producción de carne para las regiones tropicales. Conjuntar esas dos características en un individuo no es algo sencillo, sin embargo sí es posible. Y tener presente
que dentro del sardo no se busca un animal especializado para la producción de leche como lo hay otras razas, o no se busca un individuo también especializado para la producción de carne, sino un equilibrio de las dos en un solo individuo para las regiones tropicales por varias razones. La razón número uno de esto es disminuir costos de producción y incluir en un solo individuo estas dos condiciones. Los tres criterios que he descrito, que es mediciones, que es bovinometría, producción de leche, producción de carne. ¿A qué nos ha llevado en esta ganadería puntualmente? A tener individuos que ofrecen en un solo paquete, hablando del animal, tres condiciones. Un individuo que ya por periodo de evolución es adaptado al trópico, vacas que andan arriba de los 2.000 kilos de producción de leche por lactancia, individuos que cada vez, gracias a estas nuevas tecnologías, podemos ir avanzando para seleccionar individuos más precoces, hablando de tiempo, o sea, van a producir más carne en menos tiempo, y finalmente, con esto, ir ofreciendo a quien compra sementales y a quien compra hembras para esta ganadería, tener un paquete que le permite producir leche y producir carne, pues de una manera en el presente, hacia el futuro y de una manera tanto productiva como rentable. Ganadería Oro Verde, en este caso Luis Espín, es una de las personas que hizo que Empresarios del Campo hiciera su segunda gira por tierras mexicanas. Ese es un pequeño homenaje que queremos hacerle al gran amigo y a la persona que incondicionalmente hace que todos los latinoamericanos conozcamos el trabajo que viene realizando en México con la raza sardo negro y sus cruces. Gracias al trabajo hemos logrado rebasar fronteras, estamos exportando material para Centroamérica. Hay una relación muy fuerte con Colombia, tenemos socios allá, Ganadería El Carrito, de propiedad del MBZ Darío Piedrahita, que lo visiten y que vean allá los resultados que él está obteniendo con el ganado sardo negro, producto de esta ganadería. Ganadería Oro Verde los espera con las puertas abiertas, ubicado en la carretera transísmica, kilómetro 122, ubicado en Nuevo Morelos, municipio de Jesús Carranza, Veracruz, México. Con la disponibilidad de sementales, novillonas, embriones, semen, todo lo que necesiten lo podemos aquí encontrar. La página de internet es sardonegrodeoroverde.com, la de Facebook es igual, Sardo Negro de Oro Verde, y los teléfonos de oficina es 924-26-445-52. El correo de la ganadería es oroverdesn@gmail.com. Estamos dispuestos a ir a sus órdenes para cualquier interés, cualquier información que necesiten. Quiero hacer un agradecimiento, la verdad, muy especial al señor Freddy Pineda, productor del programa de Empresarios del Campo. La verdad, gracias a su entusiasmo y a su interés en trabajar con ganaderías mexicanas, nos da la oportunidad de proyectar nuestro trabajo dentro y fuera del país, ¿no? Es un canal que es visto en toda Latinoamérica. Pueden visitarnos ahí en su canal, tiene un canal de YouTube. La verdad que agradecemos mucho a Freddy por su apoyo. Sin su apoyo esto no sería posible.
La media hora más importante de la ganadería latinoamericana se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza como en todos nuestros capítulos. La raza sardonegro se convierte en una alternativa de producción en el trópico bajo para producción de leche o producción de carne, de muy buena leche por sus sólidos totales como una buena ganancia en kilos por los terneros y su musculatura. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería latinoamericana se lo merece.